Hoy se cumplen 61 años exactamente del magnicidio del señor presidente, coronel Carlos Castillo Armas. Fue un 26 de julio de 1957, cuando es asesinado dentro de los corredores de la Casa Presidencial, aproximadamente a las 20 horas con 45 minutos. De este magnicidio se tienen varias versiones. La versión común y oficial es que su muerte fue ocasionada por dos disparos de arma de fuego, ejecutados por el soldado Romero Vázquez Sánchez, que estaba al servicio de la Casa Presidencial y había sido infiltrado por el comunismo para deshacerse del presidente y dar paso a otro gobierno comunista. Esta versión es la que quedó, aunque en realidad se supone que no es la original, debido a que el diario que le decomisaron al soldado se dice que era una prueba fabricada, pues el soldado no tenía la cultura ni el ingenio para poder escribir las notas que en el diario estaban escritas. Que cuando el soldado se suicidó, era muy difícil que lo haya podido hacer, debido a que el fusil con el que se disparó era más grande que la altura de él. Muy difícil se hubiera podido pegar un tiro en la boca. Salieron otras versiones, entre estas que era un complot por parte de la CIA, ya que él sabía demasiado y había que salir de él. Otra versión que fue un complot militar para quitarle el poder y dejarlo en otros oficiales jóvenes. Y la versión más exacta y apegada, realizada por periodistas extranjeros para la revista Bohemia de esos tiempos, era de que había sido asesinado por órdenes del general Rafael Leonidas Trujillo, quien era dictador y tenía el poder en República Dominicana, ya que este había invertido una fuerte suma de dinero en el Ejército Libertador para la contrarrevolución. A cambio se le iba a otorgar la Orden del Quetzal, honor que nunca se dio, y en venganza a todo esto, él envió a unos mercenarios de guerra, cubanos dominicanos de los más bizarros, para eliminarlo y dejar en el poder a su compañero el coronel Enrique Trinidad Oliva. Se dice que estos mismos mercenarios tenían otra misión de asesinar al último presidente de Cuba, Fulgencio Batista. Estos cubanos dominicanos estuvieron cometiendo muchas fechorías en Guatemala, entre ellos asesinatos de personas inocentes. Entre ellos podemos mencionar que explotaron una granada dentro del bar W en la zona 1, matando a su propietario y a la mesera. Para nosotros, esta es la versión más apegada a lo que fue el asesinato del presidente de Guatemala un 26 de julio de 1957. Textos y fotografía, Ricardo Mendoza. Locución y video, Juan Pablo Mata.